podría pagar hasta $200 de multa por conducir con celular en mano. Wow Supermarket presenta. La propuesta SB20 Manos Libres, en inglés Hands Free NC, fue hecha al iniciar la sesión legislativa de este 2021. Sería el tercer intento de iniciativa bipartidista en la Asamblea General del Estado y es respaldado por los departamentos de Seguros y Seguridad de Carolina del Norte. En el marco del mes de concientización sobre conducir distraído, conversamos con un representante del Departamento de Seguros y nos explicó lo que ocurre de forma preocupante en la región. En el 2021 y desde el 2020 estamos enfrentando una epidemia en Carolina del Norte por choferes distraídos, accidentes causados por personas que perdieron el control de su vehículo en fracción de segundos y no se dieron cuenta de lo que podían causar, una fatalidad. En el 2020 solamente 120 personas murieron a causa de choferes distraídos. Ese es un alto precio. Y no digamos los daños a la propiedad, ¿no? Y eso, y lesionados se cuentan en los miles. Entonces, esto tiene una fuerte repercusión social y cada día vemos más y más personas, y creo que todos hemos experimentado ir en la carretera y que de repente el carro que viene enfrente de nosotros se hizo a la izquierda. Conducir y manipular un dispositivo electrónico al mismo tiempo, como un teléfono celular, podría costarle entre $100 y $200 de multa, así como la pérdida de puntos de su seguro en caso de ser tomado en cuenta este proyecto. Son castigos escalados. Empezaría con una multa hasta llegar a perder la licencia por causa de manejar con un teléfono celular en la mano. Este proyecto va a ser presentado nuevamente a la conferencia de prensa que se dio esta semana como parte de la concientización que se está haciendo para combatir, para parar este flagelo social de manejar distraído. Ahí estuvieron también el jefe de la patrulla estatal de caminos. Gente que tiene el poder en sus manos y que están apoyando en este momento este proyecto. Aparte, tuvimos el testimonio del señor Johnson, quien perdió a su hija de 17 años, una adolescente. Acababa de salir de la escuela y alguien le envió un texto de 3 palabras que decía, "Where are you?" ¿Dónde estás? Bastó levantar el teléfono, verlo y se hizo a la izquierda y pegó con un camión de frente. Dice que el padre compartió ese testimonio, que da escalofríos escucharlo, cuando él dice que la parte más dolorosa de todo esto es tener que autorizar que la desconectara de life support, porque no iba bien. Los daños fueron muy severos. Así quedó el carro del adolescente que tuvo el accidente grave y perdió la vida. Ahora bien, las tarifas de seguros se basan en estadísticas, según el estado, condado y código postal. Mientras más altos sean los números de accidentes, más costosa será la tarifa. ¿Qué es lo que vemos actualmente? Que las compañías han pagado ya muchísimo más del dinero presupuestado en sus estadísticas por daños a la propiedad y por muertes por choferes distraídos. Incluso en este momento, el número de muertes y daños a la propiedad causados por choferes distraídos supera a los causados por los choferes borrachos. Por lo tanto, eso es ya algo ya muy remarcado y que todos seremos afectados en los bolsillos por esta epidemia de choferes distraídos. Hay muchas formas de conducir distraído: hablar o enviar mensajes de texto en un teléfono celular, comer o tomar café, maquillarse, configurar el sistema de navegación, cambiar la estación de radio o atender a un niño en el automóvil. Así que sea prudente y responsable al conducir, su vida y la de los demás importa. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. Wow Supermarket presentó.